Así voy. Para que no se nos arrugue. No es broma, ¿eh? ¡Wow! Gracias a Dios que hago deporte, ¿eh? Porque voy haciendo una fuerza entre los abdominales. Va haciendo tabla. Y la... Sí. O sea, mira, mira cómo va. Así. Amigos míos. Día de la marmota, Edward. Estamos haciendo fotos y vídeos, o sea, no sabéis el frío. Es congelación. Parece un cubito de hielo. Es insoportable. 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 Ah, insoportable. No se puede más. Os prometo que estoy pasándolo francamente mal. Solo nos queda un look más y ya con este terminamos. Este es uno de mis favoritos, que obviamente es como de princesa absoluta. Y el que viene ahora, bueno, aquí este, el rosita, que es maravilloso. Y el amarillo es un sueño de vestido. Y con esto voy a terminar con este look, entro en la habitación, me cambio y tengo que salir disparada a hacer el fitting para Balmain. Luego ya comeré con estos señores. Adita. ¿Cómo se hace esto? Qué malo sale. Una, dos, sí. ¿Cómo? Amor, tienes el dedo, tienes una... Sí, ya lo sé. ¿Nunca te habías dado cuenta? No. Y mira esto. Tira, para abajo. Tira, tira, tira. Ay, amor, nunca me había fijado. Sí, más. Ay. Sí. ¡Naza! Pero es que el dedo gordo hace como para acá. ¿Sí? ¡Mira, mira! Ah, yo sí que lo había visto porque se lo noto cuando coge el móvil. Alex, ¿eso de qué es? Es hiperlaxitud. Bienvenidos a unos casi de doy. Bienvenidos. Ay, Dios mío. Empezamos bien. Bienvenidos. Naza está por aquí, ¿eh? Oli. Solo vemos su pelo. Es que Naza no se gira porque se marea. Confiamos en que está ahí. Porque yo veo su pelo solamente. Sí, sí. Comienza un nuevo vlog de la Semana de la Moda de París. Estamos muy felices de estar de vuelta aquí. Ha habido algunas complicaciones por el camino, pero no pasa nada, porque el hecho es que estamos en París. Vamos a absorber todo lo positivo. No está lloviendo. Estamos en París. ¿Ha salido el sol hoy? Ha salido el sol. Hemos hecho un shooting buenísimo para mi colaboración con Jorge. Todo ha salido fenomenal, increíblemente bien. Y vamos a comer muy bien estos días. Vamos a disfrutar de estos días en París, de nuestra estancia en Le Meurice, de todo lo maravilloso que tiene esta ciudad, que no son pocas cosas. Y bueno, el resto, nimiedades, ¿sabéis? He vuelto al hotel, me he cambiado en 5 minutos, literalmente. Y voy de camino a mi primer fitting de la semana con Balmain. Emocionada por asistir a este desfile. La verdad, tengo muchas ganas de ver lo que va a presentar Olivier Gostin. Para mí, Balmain siempre abre la Semana de la Moda de París y es una forma fantástica de empezar, la verdad. No os voy a decir lo contrario, porque es un show muy potente, es un show que es muy sensual normalmente y a la vez muy delicado. Así que tengo ganas de ver lo que va a presentar, porque el último desfile para mí está entre los dos más bonitos que yo he visto de Olivier Gostin. El primer desfile de Balmain al que asistí, que fue en 2020, fue mi favorito hasta esta última temporada, en la que, bueno, él ha introducido todo el tema floral de una forma impresionante, reutilizando plásticos. O sea, ha sido increíble cómo lo ha hecho, con unos volúmenes en la zona del pecho. De hecho, ayer veía uno de sus diseños, lo llevó Natalie Portman a unos premios y estaba guapísima. Me ha encantado muchísimo esta colección, así que tengo ganas de ver cómo continúa esa línea que ha empezado en la temporada anterior y qué es lo que va a presentar este año. Por lo de pronto, voy a probarme mi look, que no es poco, y os enseñaré el proceso. Este es mi look para luchar contra el frío. Hoy hace mucho frío, lo he pasado muy mal grabando esos reels. Espero que os guste mucho porque, wow, de verdad que he sufrido hoy, ¿eh? Este es mi look, luego os enseñaré, le pediré a los chicos que me graben. My surname is not well written. ¡Ah! Terreira. No, but it's okay. Thank you.
ido a comer a uno de mis restaurantes favoritos, que si me seguíais durante mi vida en París sabréis que es Kintaro. Me encanta. Y, atención, hemos encontrado una tienda de productos japoneses y me he comprado lo siguiente. Primero, estas cosas que son como caramelos de uva, que allí son como muy famosos. Y es que el otro día la influencer de Filipinas, Heart Evangelista, me dio como unos caramelos que eran de uva, que estaban buenísimos. No son los mismos, pero tienen potencial. Luego me he comprado unos chicles de Pikachu. Como lo vea mi hijo, le da algo, pero está obsesionado con Pikachu. Y luego me he comprado esto, que no sé qué es. Son como unos pandas, super cute, con chocolate. Nazare se ha vuelto loca allí. Está comprando media tienda. Galletitas de Pikachu. Mirad cómo son. Deberíamos de hacer un vídeo los tres probando estas cosas, ¿eh? Ojalá. ¡Sí! Sí, tía, vamos a hacer un vídeo para TikTok probando esto. Todos, los tres. Cada uno prueba y valoramos. Vale. Venga, pookies. Estos. No sé qué es esto. Ah, se ha comprado los dos. ¡Está chalada! Más chicles de Pikachu. Más gominolas, que esto no sé qué. No sé por qué ha comprado esto, la verdad. Pero bueno. A ver. Qué monas, estas son galletitas. Es porque son de Shin-chan y la otra son de Pikachu. Ah, y chicles de Son Goku. Esta muchacha no está bien, ¿eh? Mira qué mala pinta tiene. A ver, abrimos algo. Pikachu. Como niños. A ver. Amor, es chicle. ¿Qué te pasa? No sé, tiene un color rarísimo, parece turrón. A ver. Esta mujer solamente se puede alimentar de café Kistune y pasta escoba. O sea, yo no he visto otra cosa igual. Solo se alimenta de eso. Mentira, pero si, me acabo de comer un platazo de yakisoba. Amor, contamos cuántas veces has comido yakisoba y cuántas veces has comido pasta escoba. A ver qué gana. Y rima. ¿Y a dónde vamos ahora mismo? A Kitsu. Ah. Mirad. Cheto pandilla. Y chetos. ¡Oh! No me trajiste. ¿Cómo te voy a traer? Después de lo que pasó. Aquí se acaba de romper la amistad. No me ha traído refuerzos de chetos pandilla. Amor. Amor, aquí los venden. Que no los venden aquí. Vamos a buscarlo. Bueno, vale. Vamos a buscar chetos pandilla, vale. Por París. Amor, que te lo traiga Miguel. Vale, vale. A mí, a mí, ya está. Solucionado. Hacer la compra. ¿Y dónde estás entrando? No, enséñaselo, claro. Claro, amor. En Kitsune. Estoy de camino al fitting de Elisa, que tengo en unos minutos. Estoy a puntito de llegar. Resulta que estaba yo tan feliz en mi habitación del Meris, pero resulta que me voy a tener que cambiar. En un ratito os cuento, pero me voy a tener que mover de la habitación en la que estoy, en el hotel, porque básicamente tengo un vecino, me ha tocado un vecino en la habitación de al lado, que durante la noche parece ser que le gusta estar despierto. Así que nada, voy a tener que cambiarme. Luego os contaré y os enseñaré, porque voy a una suite súper chula también. Y no hay mal que por bien no venga, porque en esta habitación tengo como dos espacios distintos, con lo cual para cuando venga Sashito, que no os he contado, pero Sasha y Gassan van a llegar al final de la semana de la moda de París, así que para cuando venga Sasha tendremos como esos dos espacios separados de salón y habitación, lo cual facilita mucho las cosas también, así que ya está. Siempre hay que ver el lado positivo de las cosas. Igual tenía lógica que pasara esto. Wow, chicos, mirad qué colores tan bonitos tenemos en el fitting de Lisa. Es que estoy en shock. Me encanta esto. Esto es una monadita en rosa chicle. Este me encanta azul. No he llevado nunca nada como esto para su show. Y este es precioso también. Vamos a ver qué me sienta mejor y vamos a decidir. Este es el vestido que creo que hemos elegido finalmente, aunque los zapatos, como podéis ver en el reflejo del cristal, son gigantescos, como siempre. Entonces, están buscando unos zapatos un poquito más pequeños o una opción alternativa que le vaya bien al vestido. Pero me encanta el color, me parece súper cute. Ya estamos otra vez con el flequillito. Quieren que me lo corte, pero yo no quiero, porque luego a ver que me lo arregla en Dubai. Si vivieras en Dubai. Súper mono. Estoy flipando con esto. Ay, quiero todo, tía. Quiero todo. O sea, de verdad. No tengo palabras. O sea, al equipo les gusta. Caramelitos también, mira que educados son aquí. Siempre en este hotel. Solo éxitos. Aquí seguro que tienen el sitio de los. Ah, no. Algunos son como. Como solano, de miel. Como de menta. Creo que al equipo le gusta más esta habitación. ¿Cómo nos quedó esta habitación? Divina.
Vaya dos tengo aquí. No hay mal que por bien no venga, ¿no? No, sí. Total. Ahora empieza la semana de la boda. Y tiene, más, y tiene más luz esta habitación, ¿eh? Es muy bonita. Sí, muy bonita. La torre Eiffel de aquí no se ve. Es lo único que hay. No. Sí, desde aquí creo que no. A ver. No, desde aquí no se ve. Solo se ve la calle, pero es bonita. Está preciosa esta habitación. He pedido unas ensaladitas. Yo no estoy muy segura de esto, la verdad. Está bueno, ya verás, confía en nosotros. Me han dicho que están bien, pero yo, la verdad, no tengo fe. Hoy ya no me queda fe. Después de todo lo que ha pasado. Dios mío. Lo del día de hoy. Hemos tenido unas movidas. Qué manera de empezar la semana de la moda en París. O sea, no solo me he cambiado de habitación, sino que he tenido que cambiar de conductor, porque hemos tenido una serie de situaciones que han hecho que tuviese que cambiar al conductor. No voy a entrar en detalles porque, bueno, no merece la pena, pero ¡wow! O sea, os juro que en 4 años nunca me había pasado nada como lo que me ha pasado hoy. Así, además, como todo junto, todo al mismo tiempo, todo el mismo día, palo santo. O sea, me siento como un Power Ranger. O sea, necesito sacar como la mala energía que tengo ahora mismo y que me ha transmitido el día de hoy, porque mañana va a ir todo absoluta e indispensablemente, porque es indispensablemente bien. Todo va a ir fenomenal. Mañana todo va a salir a pedir de boca. Vamos a hacer un contenido estupendo, el show de Balmain va a estar increíble, vamos a encontrar los pines que necesito para cerrar la chaquetita de Balmain. Voy a dormir bien esta noche, me voy a despertar mañana, voy a hacer mi entrenamiento, voy a desayunar de madre, voy a irme a coger un café Kitsune, voy a trabajar tranquilo, organizar todo lo que tengo por delante y todo va a ir bien. Y si Dios quiere, nos van a dar noticias positivas solamente, porque estoy harta de noticias negativas. Yo creo en las energías y yo creo que esa habitación, por algún tipo de razón, os digo en serio, no es que esté chalada, de verdad. Sabéis que soy una persona bastante centrada en la vida, o al menos eso considero. Creo mucho en el tema de las energías. Creo que en esa habitación había algo. Había algo. Hemos cambiado de habitación, hemos cambiado de energía y aquí está todo limpito y bien. Así que ahora sí que sí podemos empezar la semana de la moda de París. Después de este inciso esotérico que hemos tenido ahora, me voy a disponer a hacer esto. Ahí está. Me voy a quitar todo este make-up que tengo hoy, que ya va siendo hora, y hacerme mi rutinita. Bueno, chicos, después de hacerme mi rutina facial, me he dado una ducha que me ayuda mucho a desestresar y a relajarme antes de ir a dormir. Voy a hacerme mi rutina corporal y para ello uno de mis productos favoritos es Hyaluronic Energy Body Serum de Freshly Cosmetics. Este es uno de mis productos favoritos que utilizo muchísimo en mi día a día cuando hago deporte, pero también lo utilizo mucho cuando estoy en estas semanas de la moda, porque al final las piernas, es verdad que se cargan un montón cuando llevas tacones todo el día o cuando estás tanto tiempo de pie o caminando tanto, y este serum es maravilloso porque su efecto calmante es inmediato, ayuda a mejorar la microcirculación y también ayuda con la retención de líquidos, que sabéis que es un problema bastante repetitivo en mi caso. Así que me lo aplico por todas las piernas con masajes para ayudar a que las piernas descansen bien. Suelo aplicármelo por la noche porque me parece que es el mejor momento y me gusta hacerlo tanto si me ducho como si no. Además, se absorbe súper rápido y es maravillosa la sensación que deja. Podéis encontrar este producto en la web de Freshly Cosmetics, para la que, por cierto, tengo un descuento con el código ALEXANDRA. Obtendréis un 5% de descuento adicional a los descuentos ya existentes en la web. Así que os dejaré el link en la cajita de descripción para que podáis acceder. Ahora os enseño algo que me acaba de llegar. Me ha llegado una cajita de Ralph's. O sea, ya he visto una cosa que me ha encantado, que es la gorra. Mirad, qué chuli la gorrita. Además, es que no tenía ninguna blanca así guay. Me encanta. Una galletita de osito. Una copita para el café. Y una vela maravillosa. O sea, no tengo palabras. Me encanta. Y una invitación para ir a tomar el café al café de Ralph's, que es muy bonito aquí en París. Muchísimas gracias, amigos de Ralph's. Saben que me gusta el café, claramente lo saben. Bueno, ya con mi rutina hecha y todo, ahora sí que sí, bueno, ya es que estas pintas solo para la familia youtuberil, ¿eh? Ya os lo digo. Ahora sí que sí, voy a terminar de editar y organizar algunas cosas que tengo que organizar para mañana, porque mañana empezamos oficialmente. Mirad, echo de menos tanto a mi bebé, mi vida. Prontito nos vemos.
días por la mañana. Effective Wonder. Esta mañana me he despertado con buena energía. Casa me ha mandado esta foto con este mensaje de nuestro amigo. Y la verdad es que me ha dado como las mejores energías para empezar esta semana de la moda de París. Que como sabéis, bien lo necesitaba. Porque ayer fue un día un poco necrológico. Os voy a contar el día de hoy. Empezamos con una visita al showroom de Zezan, que hacen una presentación durante la semana de la moda. Seguimos con fitting para Louis Vuitton. Me apetece muchísimo este fitting. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Luego volver al hotel. Bueno, luego comeré, obviamente, porque necesito comer. Y volver al hotel para que Flora y Fauna hagan su aparición estelar y vengan a hacerme el maquillaje y pelo, que ya tenemos una idea bastante guay de lo que queremos hacer para mi look de Balmain. Después tendré el show de Balmain y después del show de Balmain tengo la after party de Balmain, que obviamente, conociéndome, ya sabéis que no tengo ningún tipo de ganas de ir, pero es bastante probable que tenga que ir. Mi gozo en un pozo. Así que ese va a ser mi día de hoy. Estoy esperando pacientemente por mi desayuno, que debe estar al caer porque ya me hace un buen rato. Es que soy mega mega. Después de mi super desayuno, voy a continuar con mi rutina corporal antes de empezar oficialmente el día. Y me voy a poner Golden Radiance Body Oil, que sabéis que llevo utilizando durante años y que durante esos días para mí es un producto muy importante, porque durante estas semanas de la moda, muchas partes del cuerpo, como brazos, piernas, etcétera, están al aire y se nota una diferencia enorme cuando las piernas y los brazos están debidamente hidratados a cuando no. Entonces, con esto no me corto un pelo, la verdad. Me pongo un montón de producto y además es que me encanta porque deja la piel elástica, súper hidratada, y gracias a su aceite de rosa mosqueta ayuda a tratar y prevenir estrías y cicatrices. Por supuesto, no me olvido de las piernas también, súper importante. Me encanta ponérmelo después de la ducha porque se absorbe súper rápido. Y además, algunos días voy alternando. A veces utilizo también Bronzing Radiance Self Tanning Cream para complementar Golden Radiance Body Oil, porque me ayuda a tener un tono un poquito más morenito durante estos meses del año especialmente. Sabéis que me gusta exponerme un poquito al sol, pero lo poco que me expongo normalmente suele ser en los meses de verano. Así que durante estos meses casi siempre lo estoy utilizando. Pues nada, rutina corporal hecha. Y ahora sí, a comenzar con el día. Acabo de tomarme mi café. Estoy ahora mismo volviendo al hotel, donde me voy a reunir con Elise. He estado enviando unas cosas que tenía pendientes desde hace bastantes días, pero con el tema de Milán y tal no había sido capaz de centrarme. Y bueno, esta mañana ha sido tranquilita, como ya esperaba que fuese. Y ahora empezamos sí que sí con todo, con los fittings, con las cositas. Va a ser un día entretenido, sin duda. Acabamos de hacer el fitting para Louis Vuitton. ¡My God! Estoy tan contenta con el look. O sea, creo que es de mis favoritos, junto con el que había hecho para el resort del año pasado, 2023. Es absolutamente... ¿Estáis escuchando? ¿Creéis que hay algo más parisino que esto? ¡Lol! Casi en proceso total de crear este outfit para Balmain. Va a ser el primer desfile de la moda de Milán para mí. ¿De Milán? Amor, estamos en París. En París, amor. Ay, madre mía. Estamos ya fatal. Ubicaína. Te van a odiar, ¿eh? Yo la quiero, mira.
Mi niña bonita, ay. Mi niña la Alex. Pues eso, que aquí estamos, en la semana de la moda de sabe Dios dónde. Ya, hasta no puedo más. Ahí está Elis. Elis está en una esquina. Why are you there? Ah, because I'm charging. Ah, vale, está cargando el ordenador. Digo, Dios mío, con todo el sofá que hay. I'm finishing. Pobre. Flora, Fauna y Primavera se acaban de marchar ahora mismo. Estoy volviendo a la habitación. Ya estoy muy cansada en estos momentos, pero el show ha sido increíble. O sea, madre mía, es que Balmain es como muy imponente. Las figuras, las modelos, todo. El pollo que tengo en la habitación es bastante importante. Tengo que poner un poco de orden aquí porque, mamma mía. Pero bueno, ha sido un día muy intenso, pero la verdad es que ha cundido bastante. Hemos hecho un montón de cosas. Mirad qué glamurosa tabla de la plancha ahí, con la planchita. Tengo que poner orden ya. ¿Y qué os cuento? A ver. Completamente enamorada de mi look. La verdad, para el show me encantaba. El make-up era muy bonito. Y ahora, pues, me toca desmaquillarme y ya en breve me iré a dormir porque es que el cansancio... ¿Os acordáis que tenía una fiesta? Bien, pues, esa fiesta, evidentemente... Esta persona no va a ir. Esto ya lo sabíais vosotros, lo sabía todo el mundo. Cuando lo he dicho antes, seguramente ya habíais dicho, seguro que se raja Alex. Me rajé. Acabamos de terminar la presentación de Roger Vivier, que como siempre es uno de los momentos más bonitos para mí de Fashion Week, porque siempre salimos con una sonrisa en la boca. Es verdaderamente una de esas presentaciones que te dejan un sabor de boca increíble y que te hacen soñar. Me ha encantado. Aquí estamos. Nazaré sigue con su acuarela. Pintando su pelito. Pintando mis calvas. No, no son calvas. Es de estirar tanto el pelo, se ve tenso, pero no tienes calva. Luego la gente se pensará que te arrancó el pelo. No, pero sí que hay bastante potencia en los pulidos de Nazaré. Chicos, que no os he dicho nada hoy, pero hoy estoy un poco intensa porque básicamente, bueno, por un lado tenemos el desfile de Ready to Wear de Schiaparelli, que evidentemente estoy súper emocionada por asistir, porque yo os puse por Instagram que es la primera vez que voy y mucha gente me decía, pero si ya has ido al desfile ya, pero es que he ido al desfile de alta costura, pero al desfile de Ready to Wear, que es lo que estamos haciendo ahora, no he ido nunca. Es incluso más pequeño, o sea, porque Schiaparelli es, yo creo, una de las casas más exclusivas del mundo, más complicado de asistir al desfile, o sea, es muy, muy, muy complicado estar invitado a este desfile.
desfile. Y personalmente, o sea, es como mi... Es un sueño para mí poder asistir a este desfile porque me encanta. O sea, creo que es mi casa favorita del momento. Creo que Daniel Rosberg es como el Karl Lagerfeld de nuestra era. Es un puñetero genio. Entonces, lo que os digo, es el primer desfile de Ready to Wear al que voy. Y luego, además, una hora más tarde, estoy publicando la colaboración con Jorge, porque no sabéis nada. O sea, hoy es cuando se va a anunciar. Estoy en tensión hoy. Ansiosa. Pero feliz al mismo tiempo, porque va a ser guay. Yo creo que estoy deseando ver vuestra respuesta, vuestros comentarios, vuestros mensajes y bueno, me hace mucha ilusión, obviamente, pero también me pone nerviosa porque, en fin, es mucha responsabilidad. Espero que os guste mucho. Vandalizando el hotel. Caracterizando. Amor. Ay, qué guay. Mi niña. Amor, pero tienes que ponerle la otra, si no. Sí. Ahí. A ver si la pongo bien, quiero que se quede con ella. Ahí. Ay, mi hija. Ahora ya. ¡Qué fea! Es que. Madre mía, de verdad. Estoy de camino al desfile de. Adivinad, ¿vosotros qué pensáis? Estoy muy nerviosa porque este look me gusta muchísimo, o sea, me encanta. Me parece súper arriesgado, nunca he hecho este make-up, o sea, todo es arriesgado. Y el look en sí es un vestido tan elegante, me flipa. Así que ahora veréis lo que viene en el desfile. Mi primer desfile de Ready to Wear de Schiaparelli. Directo, o sea, es que estoy flipando con vuestros comentarios, con todo lo que me estáis diciendo. O sea, creo que va a ser un día apoteósico el día 6, de verdad. O sea, tengo muchísimas ganas de que llegue el momento. ¡Ah! Chicos, qué ilusión. O sea, estáis alucinando con el tema. Mucha gente me está escribiendo diciendo que vais a venir al evento. Yo me muero de verdad por conoceros. Hoy he tenido un momento fan fuera del desfile de Schiaparelli. Me he muerto porque he conocido a muchos de vosotros. No sé qué hacíais ahí, pero había muchísimos españoles en la puerta del desfile de Schiaparelli. Me ha hecho una ilusión. Casi me da algo, o sea, casi me muero. Y nada, ha sido súper bonito, la verdad. Y pienso que va a ser como una pequeña muestra de lo que voy a experimentar el día 6 con vosotros en Madrid. Me hace tanta ilusión. No puedo. Estoy muy nerviosa por ese evento, os lo prometo. ¿Os acordáis del momento McDonald's en El Príncipe hace unos meses? Bueno, pues en este hotel, afortunadamente para mí, no tengo que sufrir ese momento porque recogen el Uber Eats y me lo entregan aquí, en mi casa. ¿Entendéis? O sea, no sabéis lo que significa eso para mí. Bueno, sí lo sabéis porque sabéis lo mal que me lo pasé. Estoy feliz. He pedido McDo. Ha tenido que ser porque muchas me decíais en el vídeo anterior, ¿no ha habido McDo? ¡Qué raro! Efectivamente, porque una noche lo quise pedir y Naza e Isma me dijeron que ni de coña. Entonces dije, bueno, hombre, pues nada. Y otro día también lo quería pedir, pero Isma decía que no le apetecía nada. Entonces no lo hemos pedido en ningún momento y considero que hoy es el día en el que debemos pedir McDo. Bueno, en el que debo pedir McDo porque estoy sola. Se acaban de ir Isma y Naza y me apetece un montón, la verdad. Y yo creo que me lo merezco hoy. Ha sido un día muy intenso. Entre que el desfile coincidía prácticamente con el momento del lanzamiento del vlog, que quería estar en directo, que quería conocer vuestras opiniones, que quería saber cómo reaccionabais al tema de la colaboración, del proyecto, de todo. O sea, quería leer todo lo que poníais. Ha sido como un momento súper estresante y además me sentía tan guapa hoy, aunque era un maquillaje súper raro que no hemos probado nunca. O sea, los labios como muy oscuros. Era una cosa como muy moda, pero un poco rara para mí, ¿sabes? Y cuando he llegado a ese desfile y estaban tantos españoles y todo el mundo gritando, ¡Alexandra, Alexandra!
me disteis tanta energía, os juro por Dios, que tuve como un momento de decir, buah, qué afortunada, de verdad, o sea, no sabéis la ilusión que me hizo ese momento. Y me dio como muy buena energía y espero, como os digo, que sea como parecido a lo que vayamos a experimentar la semana que viene. Me quiero ir a Dubái como así, con muchísimo amor vuestro. Así que eso, estoy esperando a que me lo suban. A ver. ¿Dónde está? Quiero mi mapa. Hashtag sí soy. Ah, por cierto, nos había enseñado los bombones. A ver si dejó alguno Isma. ¡Oh! Se los comió todos. No me ha dado tiempo. Le encantaron los bombones de Louis Vuitton. Dice que estaban buenísimos. A mí es que me resultaban un poco raros porque eran como salados. ¡Oh! Vamos a ver lo que hay aquí. La Coca-Cola, que se me desparrama toda. Tengo chocho en la bolsa, madre mía. He pedido Big Mac, McNuggets. ¿Cuántas patatas han caído? Vamos con el Big Mac. Atención, porque voy a quitar el pepinillo. No me matéis, pero es que odio los pepinillos esos. O sea, no me importa la salsa, pero los pepinillos los odio. Hashtag homenaje. Naza decía, es que tu pelo absorbe todo el producto. Es que absorbe todo el producto. Claro, pues, el pelo. Dios mío, ayúdame. Qué pocas ganas tengo ahora mismo de ducharme. Ay, que son individuales estas. Las odio. Con estas siempre me da miedo quitarme pestañas que son mías. Ya no diferencio. Bueno, allá voy. Voy a desmaquillarme y me voy a tener que duchar. No puedo irme a dormir con el pelo así. Esto es un sacrilegio. Es a dormir con este pelo así, con todo este producto. Ya bastantes horas lleva así, así que no le voy a hacer eso a mi pobre pelito. No puede ser. ¡Wow! ¡Qué día más guay! ¡Qué día más guay ha sido hoy, de verdad! Empecé como un poco estresada, pero ha ido remontando el día y encima hemos acabado así con lo de anunciar la colaboración y ya me ha dicho Jorge que hay muchísima, muchísima, muchísima gente apuntada para el evento. ¡Dios! ¡Qué guay va a ser! ¡Uf! Madre mía, siempre igual, ¿eh? Me veis en los mejores momentos y en los peores, la verdad. Hasta los huevos de desmaquillarme. Pobre Gasa, me está escribiendo ahora que le llame, que allí son como las, no sé, las 2 de la mañana, que le ha despertado el niño y ya no se puede dormir otra vez. Voy a llamarle ahora, a ver qué me cuenta este señor. Segundo cambio del día. Vamos a ver el Rissi de Givenchy. Ayer celebraron su desfile, pero solo invitaron a prensa. Entonces, ahora vamos a ver la colección de cerca en el Rissi y estoy deseando verla porque lo poco que he podido observar en redes sociales ha sido increíble. Así que tengo muchas ganas de ver los materiales, la construcción de las piezas desde cerca y enseñaros un poco más, por supuesto, de todo y de los accesorios. Como habéis podido ver, hemos pasado nuestra mañana en su totalidad, bueno, yo al principio de la mañana tuve una reunión con una PR, pero después de esa reunión hemos pasado toda la mañana preparándonos para grabar un vídeo para el hotel que me apetecía mucho. Me encanta hacer videoclips, o sea, me divierte muchísimo. Y este videoclip lo tenía en mente desde la semana de la alta costura, pero como ya habíamos hecho el de Murder on the Dance Floor, no quería hacer otro. Entonces dijimos, lo vamos a dejar para la próxima Fashion Week. Creo que ha quedado súper bien, espero. Cuando haya salido este vídeo, ya lo habréis visto. O sea que creo, tengo el feeling de que ha quedado muy bien. Ellie se está ahora mismo montándolo. Me ha dicho, voy. Está con los cascos, está montando el vídeo y está trabajando a tope para poder publicarlo esta noche. Pero yo creo que va a quedar guay. Y bueno, ha sido complicado grabarlo porque claro, había mucha transición, teníamos que recordar, hemos puesto la canción ya 30 veces, bueno, 30 no, 30.000. Nos ha llevado mucho rato grabarlo, pero creo que estoy orgullosa de cómo ha quedado. Solo podría hacerlo con este equipo, o sea, de verdad que con nadie más. No hemos hablado del desfile de Schiaparelli. Qué placer sentarte a ver un desfile de Daniel Rosberry. Me parece absolutamente alucinante el trabajo de este genio de nuestra generación. Yo siempre creo que en cada generación hay un genio. En la anterior para mí era Karl Lagerfeld y en esta es sin duda Daniel. La actitud, la historia, las modelos, el planteamiento del desfile, la música, todo tiene muchísima cohesión y conexión. En este caso el desfile ha sido mucho más rápido porque los desfiles de alta costura, las modelos van mucho más pausadas, con una actitud mucho más elegante, más serena. En este desfile la actitud
actitud era: estoy buenísima, me lo creo y voy a tope con este outfit que llevo. Y me ha encantado. Además, unas piezas tan increíbles, pero al mismo tiempo son raras, porque las piezas que él crea son raras, son muy estrambóticas, pero wow, fáciles de poner al mismo tiempo. Qué complicado es eso, ¿verdad? Así que nada, súper feliz de este desfile. Y hoy es un día de puro trabajo, por la noche tengo una cena y este va a ser mi plan. Chicos, tengo una cena en 3 horas, pero me he pedido cena porque como no sé lo que voy a cenar, sabéis, no me la voy a jugar. Porque hoy no he comido, con lo cual no puedo pasar por no cenar también. O sea, lo veo bastante inviable. Uy, demasiado hielo en esta Coca-Cola, lol. Uy, quité todo. Necesito ingerir alimento. Estaba ya al borde de la lipotimia, ¿eh? Yo estoy aquí para mi cena. La verdad, uy. No sé de dónde estoy sacando las fuerzas para estar aquí en este momento, porque estoy bastante cansada. Y es más, o sea, lo peor no es que esté cansada, es que tengo muchísimo curro como acumulado. Entonces, tengo que trabajar, tengo que dejar de socializar. Son las 12:30 de la noche. Odio tener cenas. Lo odio. Es que no lo soporto. Os lo juro por Dios que no creo que exista una persona que se sienta mejor por las mañanas y peor por las noches. O sea, es que no es normal. El nivel de energía que tengo por la noche es un 5%. No lo entiendo, de verdad. Encima... ¡Ah! Me duele el cuello. Buenos días por la mañana. Mis chicos ya están en camino. Kazan y Sashito ya están en el avión. Así que me estaba diciendo Kazan que está siendo muy travieso. Sashito se está portando súper mal. Sos, pobrecito. Pero bueno, feliz la verdad de que los vaya a ver esta noche. Y yo voy de camino a comprar mi café de la mañana. Y casi me estampo con la gente. ¡Socorro! Hoy, con este maravilloso día que tenemos aquí delante de nosotros, tengo 2 desfiles. No puedo odiar más el tiempo de París, os lo juro. Es que es asqueroso. Dios mío. Aquí estamos todos en silencio, cada uno con sus cosas. Antes de empezar, hoy, fijaros cómo me han visto, que me han dicho: ponte una mascarilla de esas. Y yo, ¿cuál? ¿La de los ojos o la de la cara? Y me dicen: las dos. Todo. Todo. Y me dice: ¿qué tienes? Y yo: de colágeno, de lifting. Y me dice: todo lo que tenga lifting. Todo lo que tenga lifting. Hoy tiene que subir la cara hacia arriba como sea. O sea, el cansancio ya se va a notar. Está haciéndome ella, ¿eh? Está haciéndome ya. Los días ya se van notando. Sí, Ismael debe estar más concentrado que en su santa vida, ahí sentadito en una esquina, hecho un ovillo. ¿Qué haces? Gestiones. ¿Gestiones? Es defecto a ti la mascarilla. Mira, aquí con este cogiendo algo. ¿Qué haces? Está haciendo su propio diván. Por el amor de Dios. Tiene un sofá ahí y se pone así. ¿Vosotros lo veis normal esto? Es que es comodísimo este. Megalols. Bueno, pues creo que ya en 5 minutos me quito esto o menos y voy a tener que ponerme estas también. En 5. ¿En 5 minutos? O sea, ¿quieres que me la dejen más tiempo, no? Sí. Wow. Oye, ya estoy mucho mejor, ¿eh? Descongestionadísima. Estos parches sí que funcionan, ¿eh, chicos? O sea, ya os lo digo. Estos, la bomba. A ver si os puedo encontrar online. Voy a hacer una foto de todo, ¿eh? Lols.
el desfile de Hermès con toda la lluvia, o sea, exactamente lo que falta en París, agua. Hemos cambiado en 5 minutos literal y me han vuelto a hacer el pelo porque con la humedad debo ser el único ser humano terrenal al que se le alisa el pelo en vez de rizársele. Total. Es la única persona que conozco que... Me he vuelto adicta. De verdad. Solo creo adictos en esta compañía. De verdad, qué estrés. No sé si vamos a llegar, ¿eh? Es que están los dos shows uno detrás del otro. Look radicalmente distinto también, por cierto. Hi girls, we made it on time. We were just in Hermes, all of us, and I don't know how we made it. I actually went back. I went back. I had a chat. I didn't change in the car this time. I usually do, but this time I was like, I'm gonna push it. Me too. Wow. Me too. I don't know how we made it. But. Sorry. Molds. Me ha caído un pedazo de bota. Qué horror. Se me torce el pie. Qué horror, amor, eso. Eso para nace para mí. Dame una patata, amor. Cuidado desde las mías, ¿eh? Te voy a dar tres por ser tú. Gracias, no. Amor. Como el Pou que hacía. ¡Wow! Y me encantaba también los Tamagotchi. Los Tamagotchi me encantaban. Que siempre se morían, a mí siempre se me morían. Ay, me decía, pobrecito. De hecho, cuando tú vas así, tú pensé que podía parar, pasar lo mismo. Dada mi experiencia Tamagotchi. A tu hijo. Estoy como las maracas, os lo juro. O sea, íbamos a hacer un vídeo, vamos a trabajar en unas fotos y me he dado cuenta de que tenía una cita en el spa ahora a las 7:15 y, o sea, me acabo de dar cuenta ahora, me acabo de acordar ahora mismo, justo 10 minutos antes de que fuese la cita, así que allá me voy al spa, obviamente. O sea, hemos cancelado todo y lo haremos el lunes porque, mamma mía, o sea, no tengo palabras. Esta señora ya no da para más, ya estoy al límite después de estas semanas, madre mía. El día de hoy ha sido bastante intenso porque los dos desfiles estaban muy pegados entre sí y uno estaba en un lado de la ciudad y el otro en el otro. Me la he jugado esta vez porque normalmente entre estos dos desfiles siempre me cambio en el coche, pero en esta ocasión he dicho me voy a cambiar en el hotel. Porque, ¿sabéis qué pasa? Que estaba lloviendo muchísimo, hacía mucho frío, no sabía cómo gestionar el momento, cambiarme y sacar a todo el mundo del coche, que estaba cayendo la de San Quintín. O sea, era una cosa como exagerada, había como... de verdad, charcos monumentales. Y encima, mi look pues llevaba sandalias, etcétera. O sea, era absolutamente inapropiado para el día de hoy. Absolutamente inapropiado. No puedo elegir un look más inapropiado, el de Lisa, para el día de hoy. Y luego, el de Hermès era un poquito más cubierto. Obviamente más sencillo, en línea con el estilo Hermès. Con una chaqueta de cuero maravillosa. Y un Constance que me han prestado. No es mío, negro. Ojalá. La verdad, me encanta el Constance y sabéis que lo tengo en color amarillo y no descarto en algún momento, si tengo suerte, cogérmelo en otro color, la verdad, porque me encanta. Ese es el resumen del día de hoy. He tenido dos desfiles, hemos hecho un montón de contenido y luego he rematado la tarde con ese masaje que la verdad me ha dado la vida. Lo buqueé por la mañana como de forma random y acabo de ver una story de mi amiga Yuyei y he pensado, qué lista es, tío. Se ha puesto el pelo mojado, ¿eh? Si es que tenía que haber optado por esto, no por el pelo este, que obviamente me encanta este rollo. Es la primera vez que lo hacemos en este plan, pero está lloviendo a mares. ¿A quién se le ocurre ponerse el pelo así? A mí. Sos. Ismael no las tenía todas consigo, pero al final le encantó. Y a mí también. Y nada, el día lo he terminado con un masaje maravilloso y lo mejor de todo y de toda la semana es que en cuestión de
más o menos media hora, llega mi niño y su padre, obviamente. Llegan su padre y mi niño, mi marido y mi niño. No sabéis lo feliz que estoy de tenerlos conmigo de nuevo. Me hace muchísima ilusión que estén aquí, aunque obviamente yo voy a tener que seguir trabajando. Mañana me lo voy a tomar súper relax. Solamente tengo la presentación de Hermès, de Les Objets, que es algo que hacen siempre y me parece precioso porque es una presentación muy, muy bonita. Y me encanta poder acercarme un momento y también poder charlar con los PRs y tal. Y la verdad es que es una presentación que merece mucho la pena ir. Pero aparte de esto, he dejado toda la agenda libre. Mañana me tomo el día libre porque me apetece muchísimo estar con mi hijo, con mi marido. Vamos a ir a comer con unos amigos y vamos a intentar pasárnoslo bien, que además no llueve. Me emociona la idea de pasear con él por París y de moverme con él por París y de experimentar un poco en la ciudad en la que básicamente Sashito empezó a crearse dentro de mí. No sé, me hace muy feliz que estén conmigo aquí. Y de hecho, en esta habitación ya he estado embarazada y ya ha estado Sashito una vez cuando era muy bebé. No sé si os acordáis, en noviembre creo que fue del año 2022 estuvimos aquí y habíamos estado también aquí en marzo de 2022 cuando yo estaba embarazada, justo antes de mudarnos a Dubái. Así que bueno, me hace muy feliz el poder estar aquí de nuevo, el poder seguir compartiendo etapas también en Le Meurice, porque bueno, al final llevamos tanto tiempo viniendo aquí a este hotel que ya parece nuestra casa, os lo juro, es increíble. Estoy feliz de que vengan, lo podéis notar, ¿no? Ya lo sentís, veis mi sonrisa que no se va, me apetece un montón. Así que nada, voy a empezar a recoger un poco por aquí las cosas que son más peligrosas o las que creo que Sashito va a echar mano en cuanto llegue, y luego le bañaremos, le pondremos a dormir y me pondré al día con su papá. Mami. Mamá. Mami. Está fatal. Voilà. Oh my god. Merci. Je vous en prie, je vous en prie. Ma mimi. Está llorando. Sorry. Está llorando. Mi vida. Oh. Tiene una lagrimita de cocodrilo. Mamá está de vuelta. Mi bebé. Estamos aquí en una casita nueva. ¡Hola! ¡Hola! Okay. Está totalmente en shock. Sí. ¡Cucú! Sí, se la... ¡Abrazo grupal! ¡Abrazo grupal! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Mi bebé! ¡Qué mayor estás! ¡Qué mayor estás! Ahí va. Bueno, chicos, mis chicos están durmiendo en la otra habitación. Se me hace muy raro porque, claro, hasta ahora estaba yo sola aquí. Pero estoy muy feliz y la verdad es que el encuentro con Sashito ha sido un poco raro porque él se ha quedado como súper en shock. Primero está súper cansado del viaje, no quería ni bañarse ni nada. O sea, ha sido como una odisea en un momento baño. Y luego ha ido a dormir directamente, no quería ni leer un libro ni nada. Y lo veo como con papitis auditis, ¿sabes? O sea, como que quiere agasar todo el rato. Entonces, bueno, obviamente eso es duro para mí porque, claro, antes de que yo me fuera de viaje, estaba con mamá, 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 y ahora mamá, al menos hoy, ha sido como, solo quiero papá, normal, porque lleva muchos días con su papá. Y claro, las mamás que viajéis por trabajo, me entenderéis cómo me siento ahora mismo, con tantas ganas de verlo y que de repente el niño, claro, obviamente, iba a pasar esto, ¿no? Qué duro, la verdad. Qué duro. ¿Vosotros creéis que es como que los niños te castigan por irte, en plan, no, no, tú te has ido, entonces solo quiero a mi papá? ¿O creéis que simplemente que obviamente está acostumbrado a...? No sé, es que no lo sé, la verdad. Pues eso, chicos, yo me voy a ir a dormir en breve, voy a publicar algunas cosas más desde el baño y luego me voy a dormir con mis niños y mañana será un día feliz porque al fin estamos los tres juntitos y ya vamos a disfrutar de París y haremos cositas guays. Tengo ganas de llevarla al parque. Ahora que ya anda, ¿sabéis? Es como disfrutar París de una forma muy diferente. Thank you.
con Sashito en la habitación, vamos a salir ahora. Y tengo que deciros que ya está normal conmigo. Ya quiere a su mamá. Ya nos hemos reconciliado. Ya está de vuelta en su actitud normal. Creo que ayer estaba muy cansado y estaba como, sabéis, como en shock de verme después de tantos días. Pero hoy ya está más normal, gracias a Dios. O sea, acabo de tener una situación bastante desagradable en el parque con una señora que, o sea, no podía ser más maleducada. La muchacha empieza a mover las mesas, ¿vale? Y las sillas de una forma súper... Pues son mesas metálicas y sillas metálicas que hacen un mogollón de ruido. Entonces me giro y le digo, shh, por favor. Se gira y me dice, estás en una ciudad, pero con una actitud súper arrogante. Y le digo, ya sé dónde estoy, simplemente te estoy pidiendo que te mantengas lo más silenciosa posible porque tengo un bebé pegado a ti durmiendo, como puedes ver. Que, por cierto, Sasha se despertó, ¿vale? Deja pasar unos segundos, yo ya había dejado morir la conversación, o sea, para mí ya estaba la conversación terminada. Todo esto en inglés, ¿vale? Y me dice, el día ya ha empezado, ya deberías estar como, o sea, se puede hacer todo el ruido que me dé la gana. Y me giro y le digo, mira, eres molesta y eres maleducada, así que déjame en paz. Y se gira y me dice, excuse me. Y le digo, excuse me nothing. Déjame tranquila, estás siendo muy, muy molesta y muy maleducada. Entonces Gassan ya entró porque Gassan obviamente fue a consolar a Sasha, que se puso a llorar porque se despertó. Y además se despertó fatal porque se despertó con ruido. Y Gassan le dijo, mira, señorita, ya deje el tema y dejémoslo todos en paz porque de verdad, o sea, ya vale. Es que a veces me olvido de la gente en esta ciudad. Es como muy agresiva, tío. Y yo, la verdad que no me corto un pelo, porque además cuando se trata de mi hijo, evidentemente, pues me molesta, ¿sabéis? Y ha sido una situación bastante desagradable, la verdad. En fin, no comments. Pero bueno, no sé cómo vosotros hubierais reaccionado, pero yo creo que es instintivo cuando tu bebé está durmiendo pedir, ¿sabéis?, que haya silencio. Yo entiendo que estoy en una ciudad, evidentemente va a haber ruidos, y es que de hecho ha habido ruidos todo el rato, pero cuando decides sentarte al lado de una pareja que tiene un bebé y hay un bebé durmiendo, yo es que al menos tengo bueno, esas, ese civismo. Decir una cosa, y a mí me sorprende que Alex todavía, después de 2 años, has vivido 2 años en París y llevas 2 años sin haber vivido en París. Simplemente diciendo que no, uno no tiene que extrañarse ya de la actitud que te lo tiene juro, mucha gente. Te aquí. Lo juro, ¿eh? O sea, está. Qué mala leche, macho, de pero verdad. No todo el mundo es aquí como en todas partes, pero es verdad que los parisinos son muy famosos por... no ser muy agradables. No sé si era parisina o no, pero lo que era una maleducada. Era una maleducada. Espera, no, y luego me dice, claramente tienes problemas, y le digo, no, mi problema eres tú, o sea, mi único problema eres tú, pedazo de hija. Y luego tenemos esto aquí. Un duende. ¡Mi niño! Que se despertó tal que así. Padres bastante cansados. Aquí está Gassan apareciendo en plano. Al final, hoy me dediqué en cuerpo y alma a mi familia porque me apetecía, sinceramente. O sea, no podía contemplar el hacer ninguna presentación ni nada y pues no lo hice, básicamente. Hemos pedido sushi, como podéis ver. Y... ¡Uy! Solo hay uno. ¿Cómo solo hay uno? Sí, solo han puesto uno. ¿Are you kidding me? Lots. Y... ¿Qué haces? ¿Eso es normal comerlo así como lo acabas de comer? No. ¿Qué es lo que pusieron todo el wasabi de jengibre? ¡Que me quedo sin marido! Por el amor de Dios, Gassan. Pues ahora claro, eso va a estar súper picante. No, ese jengibre, pienso por qué estaba. Mira, ha bebido el wasabi. Pues eso, si no nos morimos esta noche, aquí estamos. No tengo palabras.
Buenos días, familia youtuberil, aquí llevo un perrito de Sashito. Voy camino de reunirme con mis chicos que están en el parque, en Jardin de Tuileries. Acabo de tener una reunión con mi equipo de París. Hemos estado tomando café, hablando de un montón de cosas, de cara a la próxima temporada también. Estoy intentando buscar a Sasha porque Gassan me ha mandado la localización en vivo, pero no les veo. ¿Dónde están? Lols. ¿Dónde está? Bueno, hoy es el último día de la Semana de la Moda de París y cerramos esta semana maravillosa con uno de los desfiles más importantes del mundo, que es Louis Vuitton. Es un desfile además que conmemora los 10 años de Nicolas Ghesquiere en la Maison y bueno, obviamente estoy emocionada por ver lo que va a mostrar en este desfile y compartiré todo con vosotros. Mi look es como muy guay, muy casual y muy Nicolas también. Volviendo al hotel me hallo porque básicamente por una vez en la vida el localizador no ha funcionado, o sea, siempre funciona perfecto durante el tiempo que lo tenemos conectado, que es como compartir ubicación en tiempo real, y resulta que se ha desconectado por alguna razón del teléfono de Gassan y no ha dado la localización exacta hasta que se ha vuelto a conectar y hemos estado hablando por teléfono, y yo me he recorrido medio jardín buscándote. Sos catedralicio. Aquí estamos preparándonos y ya es el último día, o sea, el SOS. No, hay muchas de las mías, el tiempo ahí no, pero... No puedo dar un beso porque está maquillada. Exacto. Intentando entretener a Sasha. Sasha no quiere ser entretenida, estamos teniendo una crisis. Es muy dramático. Es dramático. Es su madre. Sí, oh. Sí, es dramático. Es verdad. Su madre. Estamos un poco agobiados porque el look en foto nos encanta, pero en vídeo no. O sea, nuestros niveles de energía ya están en menos 24. ¿Qué te digo que no sepa? Elise, you look so cool with all these colors, like the camera, the bag, everything. Ah, oui. So cool. Estamos mal, ¿eh? O sea, entre el frío que hace, están cayendo gotas heladas. Sí. Parezco, no sé, un tamagotchi así. La verdad que no es el mejor día. No. Nazaré me ha prestado su fular para poder cubrirme. Para que y no se deje el pelo que tantas horas le ha costado hacer, ¿sabéis? Pero ya me ha dicho que está mojado, que lo ve mal. Sí. No tiene ya no tiene solución. Lots. Es nieve pura lo que está cayendo aquí, ¿eh? Socorro. O sea, esta imagen, no tengo palabras. Chicos, mirad. La localización es inmejorable. Estoy aquí con Elise. Vamos a entrar, estamos a puntito de entrar. Esta localización, de hecho, ya la han usado hace muchos años para otro desfile de Louis Vuitton al que vine hace muchísimo tiempo, pero entrábamos por el otro lado. Esta entrada es muy espectacular. El dinosaurio. Muy bien.
Así terminamos la Semana de la Moda de París. Exactamente, con este feeling. Muy bien. Exacto. Yo me siento igual. Muy bien. La emoción. ¿Le das un besito a mamá? ¡Ay, mi vida! ¡Qué bonito! ¡Hola! ¡Claro, se va, mamá! ¡Adiós! ¡Dile adiós! ¡Dile bye! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Bye, bye! ¿Sasha? ¿Se acabó la Semana de la Moda? ¡Oh! No hubiera podido sin vosotros, real. Ni nosotros sin ti. Mi niña quiero. Mira, ya se chao, va, chao. se va. Hola. Venga, vámonos. Sasha, ya está, ¿te quieres ir? Ya me conseguí así. Ah, encontré a mis padres. Vámonos. Encontré a mis padres. Encontré a papá y mamá. Bueno, hasta luego. Adiós. Voy a dormir por primera vez en 2 años. Venga, buena suerte. Adiós. Bye, Sasha. Bye, Sasha. Bye, bye. Bye, bye. Que se va. Bye, bye. Sasha. Sasha. Bye. Ya no quiere a nosotros. ¿Así de fácil? Bueno, chicos, pues así se termina la Semana de la Moda de París. Mañana volamos a Madrid, tengo el evento de Alexandra Pereira for Redondo Brand. No sabéis lo ilusionada que estoy por esto. O sea, me está costando dormir. Imaginaros la emoción que me da. Mañana sale a la venta la colección. Os voy a dejar en la caja de descripción el link a la web de Redondo Brand para que podáis acceder y podáis chequear toda la colección, porque ya estará a la venta cuando salga este vídeo. Y espero que os guste, espero que os haya gustado este vlog también, que lo hayáis disfrutado, que haya habido momentos divertidos. Sé que el de Milán lo habéis disfrutado al máximo, que os ha encantado y os ha parecido súper divertido, y espero que esté también. Y nada, que os quiero muchísimo, gracias, gracias, gracias de corazón por todo el cariño y los mensajes maravillosos. Y ya anticipo las gracias a toda la familia youtuber que va a venir mañana al evento, que sé que sois muchos. Vuestro cariño es mi mejor regalo y mi mayor premio. Os adoro y nos vemos la semana que viene.